Kigurumi viene de la palabra japonesa kiru y gurumi. Kiru significa vestirse y gurumi significa muñeco. Esto fue muy, muy lindo porque estaba en internet y pues resulta que vi una imagen de Shino que parecía como una muñequita, así, una muñequita, y yo decía, pues, ¿qué onda? O sea, es una figura tamaño real. Y ya empecé a buscar lo que era el kigurumi, empecé a ver cómo se hacían las máscaras. Yo empecé haciendo máscaras de papel maché. En el kigurumi no puedes hablar. ¿Cómo expresamos los sentimientos? A través de los gestos, a través de los movimientos. La idea es que es un muñeco y los muñecos no hablan. Entonces, como tú quieres ser lo más parecido a un muñeco de anime, para mantener ese realismo, ya si hablas se pierde. Usamos esta capuchita para que se vea el cuello de la máscara, si no pues se vería de doble color. Y ya de aquí en adelante no voy a poder hablar. Es una manera de decirte, me gusta tu trabajo, continúa haciéndolo. Es como, son como los aplausos para un cantante que lo impulsan a seguir haciendo más y más y más y más y dando por el público. Llegan niñas, se me acercan así, les gusta mucho Miku, llegan, se me acercan y dicen, ay, eres Miku, te puedo abrazar. O hay chavitos que son de los que pues no tienen novia y así como que les da pena abrazar a una chava. Y me dicen, ¿te puedo abrazar? Y yo les digo, ¡claro! Y ya, ¡ay! Y tiemblan, tú sientes el temblor del chavo como si estuviera abrazando a la novia, ¿sí? Y te sientes bien padre porque sientes que le puedes cumplir ese sueño. Y no sé, es algo mágico. La gente hace magia con uno y es la que te impulsa a seguir. Compartida. Obviamente empecé yo y luego arrastré a mi novio a hacer kigurumi. A nosotros no nos pagan por hacer esto, nosotros no lucramos haciendo kigurumi, lo hacemos por gusto, lo hacemos por hobby, y lo que nos impulsa es la misma gente que dice, qué chido trabajo, o me encanta el personaje, o estás igualita al personaje. Y el tan esperado primer lugar es para Ipona.
gente no sepa quién eres, también te da como una personalidad extra. O sea, tú al estar en la máscara, tú te adentras al personaje, te olvidas de ti, te abandonas como persona, y así como un actor, se abandona a sí mismo y entras en el personaje. A ver, lanza otro, cámara, cámara. Vamos, ¿cómo ganaste? Como estaban al principio acostumbrados de que yo hiciera cosplay, se les hacía raro. Me decían, estás bonita, ¿por qué haces kigurumi? O sea, ¿por qué te ocultas la cara? No hay necesidad de que te ocultes la cara. Yo les decía, es que no tiene que ver con esto de ocultar mi rostro. A mí no me interesa ocultar mi rostro ni mi identidad. Me interesa hacer al personaje de manera real.